En este video te voy a enseñar a cómo ganar $290 gratis por internet. Así que bien, vamos directamente a mi pantalla y vamos con el método. Bien, para este video te voy a enseñar a cómo ganar estos $290, pero te quiero mostrar esto. Por ejemplo, estas personas ya están ganando dinero con este método. Mira, esta persona ha ganado $509,000. Esta persona ha ganado $313,000. Esta persona de Chile ha ganado $310,000. Ahora bien, estas ganancias que están teniendo estas personas son, yo te estoy mostrando las personas que más dinero están ganando con este método, ¿no? No es la mayoría, sino las personas que más dinero ganan con este método. Y ese dinero no creas que es mensual ni semanal, ¿no? Es el total de dinero que han ganado al aplicar este método, ¿no? Las ganancias totales. Ahora bien, en este video yo solo te voy a enseñar a ganar $290, pero en tan solo unos pocos minutos. Bien, para esto vamos a irnos acá, vamos a irnos a esta página y vamos a buscar así, en Google, Adobe Spark. Y le vas a dar clic al primer link. Una vez que tú le des clic al primer link, vas a ver acá, Adobe Spark, y le vas a dar clic aquí en empezar ahora. Ahora bien, este es un programa profesional y sí es de pago, pero te voy a enseñar a cómo tenerlo totalmente gratis para que te pueda funcionar bien este método. Una vez que tú le des clic en empezar ahora, vas a ver acá en bienvenidos a Adobe Spark. Y bien, antes de seguir, te quiero invitar a que le des clic a ese botón de abajo que dice suscribirte y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días. Bien, ahora si seguimos con el método de bien, tú te vas a registrar. Te vas a registrar con tu correo electrónico. Aquí le das clic en regístrate con correo. O puedes registrarte con tu cuenta de Google, o con tu cuenta de Facebook, o con tu cuenta de Apple, ¿no? O con tu cuenta de Adobe, ¿no? Pero lo que yo te recomiendo es que lo hagas con tu cuenta de email, de Gmail en mi caso. Bueno, yo me voy a registrar con Gmail. O puedes hacerlo con tu cuenta de Google, con cualquiera de esos. O, bueno, el método que tú desees. Bien, una vez que tú te hayas registrado, vas a ir aquí a la página. Muy bien. Como puedes ver, aquí te va a salir esto. Nuevo, múltiples marcas para identidades tan dinámicas como tú. Ahora, tú en la lupa vas a buscar ese término. Vas a colocar exactamente como yo lo voy a colocar. Y la palabra es esta, es flyer. Mira, lo voy a poner en zoom, así. Flyer, y te van a salir muchos flyers. Ahora bien, tú vas a seleccionar de todos los que te salgan, vas a seleccionar uno. El que más te guste, el que más te llama la atención, vas a seleccionar uno. Bueno, depende de lo que te van a pedir. Yo no te voy a mostrar qué es lo que vas a hacer. Vas a seleccionar uno. En mi caso, yo ya seleccioné. Yo seleccioné, por ejemplo, este. Ahora bien, aquí tú vas a poder modificarlo como tú desees. Vas a poderle añadir, por ejemplo, como ves acá, texto, fotos, iconos. Y tú lo cambias. Aquí esta plataforma es intuitiva, es fácil de editarlo. Puedo darle doble clic acá y, por ejemplo, cambiar aquí el texto. Por ejemplo, yo he puesto hola amigos. Puedo cambiar el color de la letra. Bueno, centrarlo donde yo quiera. Bueno, como puedes ver aquí, tú lo editas fácilmente. Ahora, una vez que tú lo tengas editado, mira, quiero que te des cuenta que aquí en esta parte de abajo tiene la marca de agua que dice Adobe Spark. Bien, tiene esa marca de agua. Ahora bien, nosotros para tener esta imagen pero sin la marca de agua, tenemos que suscribirnos a un plan premium, un plan de pago. Pero te voy a enseñar a cómo tener la imagen pero sin pagar, porque este método es totalmente gratis. Así que bien, para esto vamos a aplicar ese truco. Vas a irte a tu teclado y en tu teclado vas a hacer esta combinación de teclas. Mira, estate muy atento, la combinación es esta. Vas a colocar Shift. Vas a colocar la tecla, mira, te lo voy a mostrar para que lo puedas ver mejor. Te lo voy a mostrar aquí en mi teclado. Vas a colocar aquí Shift, coma y el número 4. Así como lo ves, Shift, coma y 4. Vas a apretar esas teclas. Y una vez que tú aprietes esas teclas, bien, vamos a poder tener esta imagen sin marca de agua. Ahora bien, esta combinación de teclas es en caso tú estás en Mac, ¿no? Si tu computador es Apple. Pero si no lo tienes Apple, si usas Windows, vas a hacer lo que yo voy a hacer ahora mismo. ¿Qué va a hacer esto? Vas a apretar la tecla Windows de tu teclado. Y una vez que tú apretes, te va a aparecer esto. Y vas a colocar simplemente así. Vas a colocar esto. Recorte, herramienta de recorte. Y bien, te va a aparecer esto. Le das clic aquí en nuevo. Y lo que vas a hacer es, vas a recortar lo que tú has hecho. Por ejemplo, mira, vas a recortar esto. Y lo vas a seleccionar hasta aquí, solo hasta acá. Abajo no, porque abajo está la marca de agua. Así que voy a seleccionar hasta acá y listo. Ya tengo esta imagen y esta imagen la voy a guardar. Ahora tú dirás, Jesús, bien, lo has recortado, lo has tenido, gratis. Has tenido el trabajo gratis. Pero, no vas a, como es recorte, no va a salir con mucha calidad. Pero bien, eso no te preocupes, que ahora te voy a enseñar a cómo hacer que esto sí sea de muy buena calidad. Pero bien, una vez que tú lo tengas, le haces clic en archivo, le das clic en guardar como y lo guardas en tu computador. Una vez que tú lo hayas guardado, mira, voy a colocar esto. Nos vamos a ir a esta página. Vamos a ir a esta página y con esta página, como puedes ver acá, dice que aumenta la calidad. Con esta página vas a aumentar la calidad de tu trabajo. Vas a aumentar la calidad de las fotos. Y la página es esta, es fotor.com. Simplemente colocas así, fotor.com. Y bien, nos vamos a ir ahora a la página que nos van a pagar el dinero por ese trabajo. Y nosotros no nos vamos a publicar, sino vamos a ir a una página donde ya están solicitando ese tipo de personas. Ahora bien, la página es esta, mira. Vamos a irnos aquí.
Mira, como puedes ver, mira, esta es Design Grow, así como lo ves, así en mi pantalla. Esta es la página. Y mira, como puedes ver, mira, aquí está. Esta persona ha ganado 509 mil dólares, 313 mil dólares, 310 mil dólares, que es lo que al principio yo te mostré, ¿no? Que son personas que ya están ganando dinero en esta página. Ahora, esas personas son las que más dinero ganan en esta página. Ahora, claramente no todos ganan así, ganan variado, va a depender. Pero bien, esto es, mira, por ejemplo, aquí está. Obtén el diseño personalizado perfecto en todo momento. Esta es la home de la página, así es como luce cuando tú entras a Design Crow. Cuando escribas esto, designcrow.com, lo voy a poner en zoom, así lo buscas. Y le das clic al primer link y te va a aparecer esto. Y ahora tú te vas a ir a la sección acá, trabajo. Porque aquí ya, aquí ya te solicitan trabajo. O sea, tú simplemente tienes que decir, yo quiero hacer este trabajo, y lo haces, y por eso te van a pagar dinero. Te vas a la sección trabajo y te vas a la sección donde dice diseño de flyer. Ahí le vas a dar un clic. Una vez que tú le des un clic acá, vas a sacar aquí y mira, como puedes ver, aquí está. Aquí te van a pagar. Proyecto de diseño de flyer privado, te van a pagar 290 dólares por hacer ese trabajo, porque aquí hay personas que están dispuestas a pagar ese precio. Y tú dirás, ¿cómo gana esta página de Design? Porque esta página es el intermediario. Esta persona, esta página lo que hace es a gente que necesita el trabajo, conecta con gente que quiere hacer el trabajo. Y en este caso nosotros somos gente que quiere hacer el trabajo. Aquí mucha gente publica lo que necesita y nosotros vamos a... Vamos aquí, bueno, decirles, ¿no? Nosotros queremos hacer tu trabajo que hagamos. Nosotros queremos hacer lo que tú estás proponiendo. Esta persona, por ejemplo, está ofreciendo 290 dólares. Mira, si en caso, bueno, deseas otra, por ejemplo, aquí está. Esta persona está proponiendo 90 euros. Y si tú vas viendo, esta persona 130 euros, ¿no? Así, por esos trabajos que son, ¿de qué? De trabajos de diseños de folletos. Y bueno, no solo de folletos, mira, como puedes ver, aquí tienes trabajos de, bueno, aquí está. Trabajos de diseño de flyers, de folletos, de póster, de tarjetas de postales, publicitario. Y todo eso tú lo puedes hacer con la página de Adobe Spark que te mostré, ¿no? Hay muchas secciones, en algunos puedes tener 5 trabajos, en otros 4 trabajos, en otros 2, en otros 10 trabajos, ¿no? Y si tú puedes incluso ir a varios de ellos. Ahora bien, otra opción que incluso aparte de hacerlo con Adobe Spark, que es una opción muy buena, que en vez de recortarlo y subirle la calidad, otra opción muy buena es esta. Vas a buscar en Google así, foto fea, vas a buscar y le clic al primer link y vas a cargar. Y este programa es similar a Photoshop, prácticamente es la copia de Photoshop. Photoshop es un programa profesional para hacer esos trabajos y Photoshop es un programa de pago, pero con Photofea es totalmente online y totalmente gratis. Ahora bien, tú le das clic aquí en nuevo proyecto y aquí vas a poder comenzar a hacer los trabajos. Y si tú dices, bien, no entiendo mucho, no sé cómo se usa, porque bueno, sí, es... como puedes ver, tiene muchas opciones, ¿no? Quizás no entiendas al principio, pero para eso está YouTube. Puedes buscar incluso en YouTube así, ¿cómo usar Photofea? Y bien, vas a aprender a usar ese programa profesional, porque es la copia, literalmente, la copia de Photoshop. Y vas a poder hacer esos trabajos que te están mostrando acá. Pues vas a poder hacer esos trabajos que se necesitan hacer con programas profesionales. Y un programa profesional es Adobe Spark, con el método que yo te mostré. O puedes hacerlo con esta página de Photofea, que es la réplica de Photoshop, pero gratis y es online. Y bien, hasta aquí fue este video de YouTube. Si te gustó, te invito a que me sigas aquí en mi blog. Y si dices, Jesús, ¿dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras en la descripción de este video. Y bien, hasta aquí fue este video de YouTube. Si te gustó, te agradecería mucho que le des un like. Y ya nos estamos viendo en otro video.